Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video de Mini Creaciones. El día de hoy estamos aquí en Mini Park, temporada 2. Y como bien han dicho en el video, vamos a continuar con una nueva atracción. Aquí el Himalaya, pues lo vamos a dejar para la siguiente, porque no cuento con mucho tiempo por el momento para construirlo, porque pues sí es bastante lo que tenemos que avanzarle. Entonces vamos a construir a este juego llamado el Voodoo o Voodoo de Six Flags. De ahí es de donde tomé las imágenes para poderlo realizar. Este juego pues creo que ya lo van a quitar de ahí de Six Flags, pero en nuestro parque de diversiones va a estar, ahí no lo vamos a quitar. Este juego pues es un péndulo pequeño, es algo parecido al Júpiter, llamémoslo así. Es algo parecido o al Crasanity en cuanto a la estructura, llamémoslo, no sé, la forma, solo que es un poco pequeño. Este es de materiales un poco como cafés. Podremos ocupar la terracota o arcilla gris claro, la blanca y tal vez la endurecida o la normal y la naranja. Yo creo con estos materiales estaremos trabajando, porque pues en sí son los más parecidos a cómo es en realidad. No vamos a ocupar un área muy grande. Este péndulo está un poquito elevado, entonces vamos a realizar la entrada con pues este material, piedra lisa, o pueden ser las losas de piedra. Cualquiera de los dos materiales está bien, de que tú decidas. Y algunos escalones los voy a hacer del mismo material, incluso voy a tomar esto. Y vamos a iniciar colocando los escalones. Yo creo que por aquí está bien. En sí no sé bien cómo sea la entrada, por lo que estuve buscando más o menos información sobre cómo es y sus medidas. Bueno, las medidas no las encontré. Pude notar que es un poquito elevado, entonces podemos poner tres así, y lo que vendrían siendo las orillas, colocar esto. De ese material no hubieran las escaleras. Bueno, no hay otro parecido. Podemos colocar esto pues así, y tomamos algún material de iluminación, ya sea piedra luminosa, linterna marina o de mar, o piedra brillante, igual se llama en algunas versiones. Y pues colocamos aquí como un caminito así, no tan largo, yo creo por aquí estaría bien, donde vamos a poner pues nuestros caminos con losas para que pase después la iluminación y no quede oscuro. Entonces simplemente empezamos con esto por aquí así, y aquí tapamos así. Tal vez este último ya lo hagamos con lo que vendría siendo el bloque así, y ya pues queda iluminado y no se nota. Ahora no sé cómo sea la base. Vamos a hacer una base circular con otros materiales. Vamos a tomar ahora sí lo que vienen siendo estos materiales,
Bueno, acabo de recordar que no lleva base. Está flotando, llamémoslo así. El péndulo está flotando de acuerdo a las imágenes que vi. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer un círculo con nuestra terracota gris claro. Agregamos dos hacia cada lado. Bueno, aquí igual la ponemos así. En total estaría midiendo 3, 7 bloques. Ahora pues hacia acá hacemos 3. Voy a elevar un poquito para que vean cómo lo voy haciendo. Luego con uno está bien. Luego podemos poner aquí otros 3. Y luego otros 7 hacia acá. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos. Ponemos otros 3. 1. Otros 3 ahora hacia acá. Para irle dando vuelta. Los círculos son un poquito complicados. En sí no queda tanto como círculo. Pero le damos más o menos la forma. Ahora aquí 3. Luego 1. Luego otros 3 aquí. Vamos girando poco a poco. Y otros 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ponemos 3. Luego 1. Y finalmente ponemos otros 3. Bueno, ahí quítese uno solo. Ponemos estos 3. Y ahí quedaría un poco nuestro círculo, un poco cuadrado. Ahora la vamos a tapar con este mismo material. Lo vamos a hacer así toda la base. O sí, llamémoslo base. Que ya en sí esto es pues el péndulo, ya es lo que en donde se sube la gente. Lo taparíamos todo. Y pues yo ahorita vuelvo. Bueno chicos, ya aquí está y creo que está muy grande de círculo. Vamos a reducirlo un poquito en tamaño. Aquí quitamos uno. Por este lado quitamos dos. Quitamos uno y quitamos dos. Ahora nos vamos otra vez donde mide 7. Quitamos uno y aquí quitamos dos. Donde se supone que mide 3, vamos a quitar dos. Quitamos dos y de este lado quitamos uno. Ahí quitamos 1 y aquí quitamos 2. 1 y 2. Aquí quitamos 2. 1. Luego aquí 1. Y pues aquí quitamos 2. Y ahora quedaría nuestro círculo así. Ahora simplemente vamos a quitar aquí estos así. Creo que... Bueno, ahorita les enseño cómo corregirlo. Lo traté de hacer algo así para enseñarles a corregir igual los círculos porque pues a lo mejor después vayas a hacer tú uno y te quede mal y pues para que no destruyas todo. Simplemente hacemos esto así. Va a quedar de esta forma. Y yo creo vamos a agregarle. Aquí se supone que ya mide 5 bloques. Siguen 2. Y ponemos otros dos. De este lado vienen 5, 2 y ponemos 2. Así de esta forma. Van 5, 1 y 2 de a 2. Ahí está como para que vean bien. Bien 5, 2 y 2. De este lado 2 y aquí agregamos 1 para que sean 2. De este lado viene 1 de a 2 y aquí agregamos otro para que sean 2 de a 2. De este lado también. Ahí y aquí. Y ya quedaría 2 de a 2 y 2 de a 2 hacia cada lado. Y ahí pues estaría nuestro círculo. Lo hemos reducido un bloque, dos bloques. Y creo que hasta así tiene un poco más forma de círculo. Y bueno chicos, yo creo vamos a comenzar lo que es un poquito más complicado. Vamos a ocupar la terracota o arcilla normal.
y vamos a ubicar el centro, es aquí. Ahí está el centro pues de nuestra atracción. Se pueden venir aquí en el de en medio y de este lado pues también en el de en medio, y ya ahí llegarían al centro. Y yo creo lo vamos a elevar unos, ¿qué serán? Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bloques. Yo creo otros 2. Por ahí así. Algo así yo creo. Entonces para que no se vea pues muy delgadito, vamos a subirlo en sí. Pues nada más sería como que ese poste, así. Pero aquí en Minecraft se ve como un poco delgado, un poco extraño. Entonces pues vamos a subirlo un poquito más así como en forma de signo de más o de cruz o algo así que quede. Está el de centro y simplemente a cada uno de sus lados lo subimos. Que quede algo así. Y ahora vamos a ponerle como la casita que lleva acá. Vamos a tomar algunas losas de madera. ¿O de qué material? Sí, serían de madera, de roble oscuro o de abeto. Un material pues algo medio oscuro. Yo creo el de abeto quedaría bien, o de pino. Y las vamos a poner aquí. Ponemos esto así. Hacemos como un pequeño cuadradito y lo sacamos con 3 bloques hacia cada lado. Ahí ponemos 1, 2 y 3 y pues por los 3 bloques de ancho quedaría algo así. Creo que está un poquito grande. Vamos a quitarle un bloque en cada lado. Algo así. Y tomamos igual las vallas. O de estos. No, de este material no. Yo creo que serían las vallas de pino, o estas escotillas de abeto o trampillas. ¿Cómo lo acomodamos aquí? Ya sé, quitamos estos de las orillas y tomamos escalones de este mismo material. Vamos a poner esto así y sacamos uno más. Destruimos esto para poderlo acomodar de esta forma. Ponemos ahí así. Y ahora sí destruimos el de atrás. Quedaría de esta forma. De este lado pues hacemos lo mismo. Sacamos uno para poder pues apoyarnos de él. Y hacemos esto así. Ahí quedaría así. Tomamos las escotillas y las pondríamos aquí así. Ah, bueno, nos colocamos por dentro para que se vea mejor. Así. Y las levantamos de este lado igual. Algo así. Y yo creo con esta altura estaría bien. Ahora nos vamos a parar aquí sobre el escalón, sobre la parte de arriba del escalón. Nos agachamos. Bueno, aquí en la parte de abajo, no estoy en la de arriba. Y vamos a colocar un escalón. Y ahora sí, jalamos estos de cabeza, que estén de cabeza. Va a estar un poquito complicado. Así, de esta forma. Y jalamos con losas. Ah, no, aquí no van así. No, la jalamos con losas. Simplemente nos venimos para acá. Podemos colocar algún bloque, pero nos tenemos que agachar para poderlo poner sobre la escotilla o trampilla. Colocamos esto así. Bueno, me caí.
y empezaríamos, yo creo, a subir así de esta forma con los escalones. Empezamos a subir poco a poco hasta pues llegar al punto en el que vamos a tener que... A ver, esto como va aquí. Ya no sé ni qué estoy haciendo por el momento. Bueno, no supe bien cómo hacerle. Pero es lo mismo. Como les digo, vamos a irlos acomodando. Y aquí vamos a colocar uno más de este lado y de este lado. Colocamos, como les digo, un nivel más alto así. De este lado, pues nos venimos y hacemos lo mismo. Destruimos esos de ahí. Colocamos este y ahora con las losas colocamos este aquí. Así. Ahora aquí podemos ponerle algo más porque se ve muy, muy como empinada, se podría decir, o muy parada aquí esta construcción que va en piquito. Colocamos esas de cabeza y de este lado vamos a colocar uno de cabeza por ahí, uno de cabeza por acá y aquí tapamos así. Quedaría algo así. Aquí podemos colocar losas ahí y aquí, así de esta forma. Aquí pues lleva el nombre, no sé qué ponerle ahí, no sé si le vayamos a poner algo o no. Y ahora empezaríamos a trabajar con lo que vendrían siendo la terracota o arcilla blanca y la naranja, tal vez la normal igual o endurecida, para hacer como los pilares o soportes. Es algo parecido a lo que habíamos hecho en el Crasanity. Y bueno, tendría que estar como que viniendo hacia acá, pero al mismo tiempo hacia atrás o hacia adelante. Mide 15 bloques de altura desde el piso hasta este punto de aquí. Entonces vamos a colocar la blanca aquí. 1, bajamos. 2, 3. 2. Vamos a poner 2. Cambiamos a la naranja. Ponemos ahí uno. Y ahora uno hacia abajo. Hacia acá. Como si lo fuéramos a seguir ahí. Pero lo hacemos hacia un lado. Ahí así. Y seguimos ahora con la normal. Ponemos uno. Ponemos dos. Ponemos la blanca otra vez. Ponemos uno. Y otra vez volvemos a movernos, como les decía, como si fuera así normal y agregamos uno hacia un lado. Seguimos con la naranja, ponemos uno y ponemos dos. Bueno, aquí ya me equivoqué. Este blanco lo jalamos hacia acá y este naranja lo jalamos hacia acá. Debería de ir pues de 3 en 3 cada como nivel. Aquí ya le destruí. Ahí está. Ahí van 3 y como que lo jalamos. Otros 3. Lo volvimos a jalar. Y aquí irían otros 3. Sigue la normal. Entonces ahí va 1, 2 y 3. Ahora con la blanca. Otra vez. Sacamos 1. Lo jalamos otro nivel. Así. Y sigue la naranja. Aquí. Ahí quedaría, como se dan cuenta, sacamos 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. Ahí así. Y lo repetimos de este lado. Empezamos igual con la blanca. Ponemos un 2. Luego la naranja ponemos 1. Y ahora este lo jalamos hacia allá. Hacia atrás, llamémoslo. Este hacia adelante. Hacia el frente de nuestra atracción. Entonces lo hacemos como si fuera normal y simplemente sacamos uno más. Ahora seguimos con la normal. O, bueno, la terracota normal.
así, y una vez más con el blanco, como si fuera normal, lo sacamos uno y continuamos ahí. Sigue la naranja. Repetimos este proceso hasta llegar al piso por los cuatro lados. Y bueno, chicos, debería de quedar pues algo parecido a esto o algo así. Y aquí con este mismo material que fue el naranja que terminamos acá, vamos a hacer esto. Como que rodeamos al blanco que quedó hasta abajo para darle un aspecto de que está más seguro, porque como que no se veía muy seguro. O sea, si lo ven y se ve más seguro el lado derecho que el lado izquierdo, entonces lo hacemos por acá también. Y ya casi estaríamos terminando pues nuestro juego, nuestra atracción. Hacemos esto igual. Aquí. Allá igual me equivoqué. Era de este lado, no de este. Y por último, vamos a poner los asientos. Aquí este pues se ve un poco grande de circulito. En sí pues es algo grande, no da más altura más que llegar a los soportes o a esto. Es lo más que se mueve, es muy poquito, pero lo que sí es que va dando vueltas en su mismo lado este juego. Lo que sigo sin saber es qué le vamos a poner aquí que sea como que el nombre, porque lleva algo, lleva ahí el nombre, pero no sé cómo ponerlo aquí en Minecraft. Tal vez igual con unas escotillas, tal vez ponerle la de abedul, perdón, la de jungla y la de roble. Así, de esta forma nos pasamos por dentro. Bueno, nos ponemos aquí y ponemos así. Yo creo así se va a ver que quedan pues flotando. Pondríamos una y una así, y de este lado hacemos lo mismo. Ponemos una y una, son tres de jungla y dos de roble, quedaría algo así. Y por aquí nos salimos. Yo creo sería algo así como quedaría. Aquí le podemos colocar una losa, y de este lado también, para que se vea que está pues, que de ahí se está sosteniendo, porque se ve como flotando todo. Mejor así. Y ahora vamos a tomar nuestra terracota gris claro y vamos a subir un bloque, absolutamente todo el, bueno, no todo, lo que viene siendo el circulito o esto que sería donde va la gente, donde se sube. Lo vamos a subir dos bloques de altura, dos bloques todo, a excepción de donde está la entrada. Esto lo vamos a subir dos bloques porque van los asientos ahí, entonces lo vamos a poner con escaleras. Todo lo taparíamos menos estos tres bloques. Y bueno, chicos, esto iría quedando así. Me gustó cómo se ve ya ahí con las trampillas ahí, como que le dan el aspecto, pues sí, como que estuviera el nombre o no sé, algo ahí le dan un poco como de vida, algo más realista. Y ahora vamos a tomar los escalones, pues los de roble oscuro o los de abeto, los que tú quieras. Yo voy a hacerlo con los de roble oscuro y pues simplemente le daríamos la vuelta aquí a nuestra atracción. Le iríamos poniendo los asientos así, de esta forma. Es pues un poco fácil, simplemente vamos girando un poco para que queden unidos, que se vea que es como que uno solo. Entonces pues los vamos poniendo por aquí así. Como se dan cuenta, es algo pues muy fácil de hacer.
tal vez si son nuevos en el Minecraft, pues les cueste un poco de aquí a que le van agarrando, pero para los que ya llevamos bastante tiempo jugando, pues es algo fácil. Y quedaría de esta forma. Estos de aquí los vamos a quitar para poner esto así. De este lado igual. Que queden como que de esa forma, así. Y básicamente eso sería la atracción de Voodoo. Creo que ya está terminada, solamente sería un poquito de iluminación. Esto vamos a tomar las antorchas de Redstone, que no iluminan gran cosa, y las pondremos en todo el pilar. Todo nuestro pilar que hicimos lo llenaríamos con antorchas de Redstone como algo decorativo, porque en sí pues no iluminan tanto. Entonces simplemente las colocamos por ahí. Y ahorita les voy a enseñar a poner la iluminación por, bueno, de manera oculta. Va a quedar iluminado, pero no se va a ver. Bueno, ya que terminamos de colocarlas ahí, vamos a tomar nuestras linternas y aquí destruimos el bloque del centro y colocamos una. Si en tu versión pues no existen las linternas todavía, simplemente puedes colocar un bloque así, pero con nuestra linterna se como que no se ve, o de acá abajo pues sí se alcanza a ver, pero no gran cosa. Y para la iluminación vamos a poner debajo de los escalones. Simplemente quitamos el bloque y ponemos, bueno, quitamos el escalón y ponemos el material de iluminación. Estos pues un poquito como seguido, vamos a decirlo, pero no tanto porque quedaría muy iluminado nuestro juego. Y también lo que queremos es darle un efecto como de que está iluminado, pero no todo, o algo así, para que se vea más realista. Aunque en la realidad pues sí van iluminados por todos lados, pero vamos a darle un efecto algo así. Aunque creo que con esto quedaría pues bastante iluminado. Hay una que otra, no muchas. Hay, y como se dieron cuenta, ya terminé de darle la vuelta. Solamente ocupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 piedras luminosas. Y con eso queda bastante iluminado. Y como les digo, aquí el caminito ya viene iluminado y todo. Y ya estaría nuestra atracción lista para que se suba la gente. Y en la siguiente parte, como les digo, vamos a trabajar en Himalaya. Y pues aquí ya tendremos nuestra Wonder Woman. Igual ya le voy a implementar las vagonetas porque ustedes lo pidieron. Recuerda, este es tu canal. Tú pides construcciones o ideas para construir, o cosas que quieras aprender, y aquí te lo estaríamos trayendo. Tal vez me tarde un poco. Últimamente estoy sacando pues todos los videos lo más pronto posible. La verdad me gustó cómo quedó el Voodoo. Me gustó esta zona de aquí. Aquí donde debería de llevarse el nombre. Me gustó ese efecto que se le dio con las trampillas o escotillas. La verdad pues, yo no conocía este juego. Y pues le mando saludos aquí al que me la pidió. La verdad no recuerdo su nombre. Por aquí va a estar apareciendo. Y pues si quieres igual unos saludos, deja aquí en los comentarios otras construcciones que quieres que hagamos aquí. Ya voy a empezar a mandar saludos a todo el que me dé una idea o que quiera aprender a hacer algo. Se lo estaré construyendo y pues le voy a estar mandando saludos. Entonces pues eso sería todo por esta parte de Minepark. Un capítulo más. Ya va creciendo poco a poco nuestro parque de diversiones. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.